Suvenia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Hace algunas semanas atrás, alguien platicó con su servidor y otros senadores y nos decían que cómo debería integrarse el Consejo del IFETEL. Yo les decía, pues no se hagan bolas, compañeros, no inventen el hilo negro. La misma fórmula que se le va a aplicar a los trabajadores de la educación, es decir, a los maestros, esa misma fórmula hay que aplicársela absolutamente a todos los que aspiran a un cargo para el servicio público. Es decir, los consejeros del IFETEL tuvieron que haberse sujetado a una convocatoria neutral, tuvieron que haberse sujetado a un procedimiento de ingreso, tuvieron que haberse sujetado a una evaluación, ahora que está de moda la evaluación. Y créanme que no estaríamos ahorita debatiendo la legitimidad, no estaríamos debatiendo la idoneidad, no estaríamos debatiendo la autonomía, no estaríamos debatiendo los conflictos de intereses, porque si hubiese aplicado un método que no estuviese tocado por quien sí genera conflicto de intereses, evidentemente los consejeros propuestos al venir, señalados por el ciudadano presidente de la República, pues ya generaron, quieras o no, un compromiso. Pero el Senado de la República le gusta hacerse bolas de manera permanente. Y yo digo qué delicado, porque el único que paga los platos rotos aquí es nuestro pueblo. Aquí se plantea que el Congreso tiene que defender su dignidad. En esta tribuna lo hemos dicho muchísimas veces, pero a mí en lo particular me da gusto que haya compañeros senadores que vengan a defender aquí la dignidad del Congreso. Es importantísimo. Me sumo incondicionalmente a esos planteamientos, porque si algo debe de rescatar el Senado de la República es precisamente su dignidad frente al pueblo. Somos un órgano que no está bien acreditado, y no está bien acreditado porque pareciera que somos un órgano que actúa por mandato. Y pareciera que las instrucciones vienen de los pinos, y aquí simplemente se levanta el dedo. Habemos algunas voces disidentes y seguiremos siendo disidentes, porque la libertad se conquista con la acción y no se somete a ningún designio, venga de donde venga. Y los senadores de la República solo tenemos un patrón, y ese patrón es el pueblo. Y el que traiciona la voluntad del pueblo, compañeros, pues va a ser señalado con índice de fuego. Este Congreso ya no puede seguir dando cheques en blanco, y más en asuntos tan delicados como el que estamos tratando en este momento. Lo decía bien el senador Corral. Es altísima la responsabilidad de estos personajes. Y cuando su nombramiento procede inicialmente de quien gobierna este país, en automático, y yo espero no lesionar la dignidad y la integridad de estas personas que están propuestas, están viciadas de origen. Ojalá y el procedimiento para nombrar funcionarios, el Senado lo reflexione, porque nos toca nombrar a muchos.
y apliquemos la fórmula que le aplicamos a los profes. No tengan temor, no va a pasar nada. Lo único que puede pasar es que el Senado rompa las cadenas que lo atan con el Ejecutivo Federal. Eso es lo único que puede pasar. Yo creo que este Senado tiene que atreverse a hacer un acto de dignidad. Compañeros, los cheques en blanco nunca han sido lo mejor para un país. Y México no se merece lo que le está pasando en todos los órdenes, y menos se merece que el Senado de la República esté de rodillas frente al presidente. Por eso las reflexiones, y me sumo, senador Javier, me sumo a lo que usted ha planteado, me sumo a lo que ha planteado el compañero Encinas, porque el Senado de la República tiene que ser la dignidad del pueblo aquí representada. Por su atención, muchas gracias.